El Estado español quiere bloquear el nuevo escenario que entre todas y todos estamos construyendo. Pondrá y pone todos los obstáculos posibles porque, de hecho, sabe que la normalización y la pacificación de Euskal Herria están en manos de la sociedad vasca. La sociedad vasca tiene el futuro de este pueblo en sus manos y el Estado utiliza a los presos y presas vascas porque son el único factor que mantienen bajo su control, pero también en esto se están quedando solos. Estamos hablando de la defensa de los derechos humanos y tal como lo hemos podido comprobar anteriormente y vamos a poder comprobarlo también el próximo 10 de enero, la sociedad vasca apuesta por respetar los derechos de presos y presas vascas, que eso quede claro. En esta situación, reivindicar los derechos de las personas presas, trabajar para conseguir su cumplimiento, significa trabajar también en favor de la paz y la resolución del conflicto. Por lo que una de las prioridades de Euskal Herria Bildu ha sido, es y será trabajar por el fin de la dispersión y el respeto de los derechos de presos y presas vascas. Y en el cumplimiento de este objetivo utilizaremos todos los caminos y vías que estén a nuestra mano. La vía judicial, la de la activación social y el trabajo político institucional también. El futuro de este país solo se puede construir superando todas las conculcaciones de derechos humanos y eso exige también terminar con la actual política penitenciaria. ¡Lortuko dugu!